Señoras y señores, bienvenidos a todos los que están sintonizando a través de las pantallas de TV. Ya estamos en el Estadio Municipal Claudio Guajardo Yalce, de la comuna linda de Río Claro, la tierra del Condorito. Vamos a estar transmitiendo la gran final de vuelta de esta Copa del Campeón de 135 años de vuelta, en vivo directo desde Cumpeo, a través de esta señal de Sevita TV. Están los equipos, el campo de juego, están ya en los precalentamientos. Esperando talón final de vuelta. Estuvimos la mañana tempranito transmitiendo la gran final en categoría segunda infantil de la Asociación Villa San Agustín, donde el cuadro de 18 de septiembre ganó el lanzamiento a penales al conjunto de Unión Pacífico. Estamos listos, dispuestos, ya estamos ya. La gente de Galpón de Río Claro se está concentrando. Señoras y señores, ya va a empezar este gran partido. En vivo directo acá en la comuna de Cumpeo Río Claro, en la tierra del Condorito. Va a la alineación del cuadro de Galpones de Río Claro, de los 11, que saldrá a la cancha a buscar el título acá en vivo directo, acá en Cumpeo. Alineación de los Montinos de Galpones de Río Claro. La alineación del cuadro de Galpones de Río Claro, con el número 13 Robinson Cabello, con el número 26 Bonifacio López, con el 12 Mago Ulloa, con el 28 Salvador Prieto, con el 23 Álvaro Medina, con el 20 Ángelo Castillo, con el 25 Boris Pessoa, con el 21 Eduardo Varas, con el 19 Cristian Bertugo y con el número 10 Pablo Garrido. Esta es la formación del conjunto de Galpones de Río Claro, 10
Garrido. Y el director técnico, el señor Manuel Díaz. Ese es el equipo de Bobadilla, perdón, de Galpones de Río Claro. Ahora vamos a ir con los 11, con la alineación del conjunto de Bobadilla de San Javier. Estos son los 11 que también busca el título acá en Río Claro, el conjunto del Bobadilla, el León Lira de San Javier. La formación del conjunto de Bobadilla con el número 21, Javier Imas. Con el número 10, Roberto, Roberto Lodero. Con el número 15, Martín Rodríguez Paragua. Con el número 13, Poli Fuente. Con el 5, Cristian Martínez. Con el 6, Cristian Leiva. Con el 14, Carlos Ramírez. Con el 4, Ángelo El Pampino Martínez. Con el 7, Cristian Muñoz. Con el 9, Carlos Troncoso. Y con el número 3, Esteban Orellana. Y el técnico del cuadro de Bobadilla, el señor Luis Calderón. Charlie Troncoso, ahí está Poli Fuentes, y ahí está el director técnico, el señor Luis Calderón. Esos son los 11 del cuadro de Bobadilla, el León Lira de San Javier. Vamos a la alineación de los suplentes, con el 1, Pedro Aravena, con el 11, Víctor Bavindaño, con el 18, José Leal, con el 24, Mauricio Robles, con el 28, Eduardo Dalme, con el 27, Cristian González y con el 15, Luis Vido. Esa es la alineación de los suplentes de Bobadilla, de perdón, de Galpones, de Río Claro. La alineación de Bobadilla, San Javier, Juan Pablo Rosales, Patricio Muñoz y Esteban López, por confirmar camisetas. El club deportivo Galpones, Río Claro, bienvenida. Ya estamos en vivo directo acá en la cancha del Estadio Municipal. Alcalde Claudio Guajaldo Yalce. Para el partido de la final de vuelta de la Copa del Campeones. Y de 35 años, el conjunto de Bobadilla se enfrenta al cuadro de Galpones de Río Claro. Bienvenidos. Los árbitros. Árbitro central, señor Mario Ramírez, de la asociación Tercamaris y Londres. Primer asistente, Charlie González, de la asociación José Vega Vivari. Con el segundo asistente, Nancy Estudiable, de Tercamaris y Londres. Y el cuarto hombre, David Peñosa, de Curicó. Ahí está el León Lira. Ahí está el León Lira de San Javier. Señoras y señores, estamos ya listos, dispuestos para esperar esta gran final de vuelta. Durante toda la semana estuvimos esperando este momento donde juega Galpones y Bobadilla. Recuerden que el campeón de la Serie de Honor este año fue el conjunto de Independiente de San Antonio de Sagrada Familia. Y hoy vamos a buscar al campeón en categoría 75 años, donde Bobadilla y Galpones se encontrarán los dientes. Hinchada del Club Deportivo Bobadilla de San Javier. Señoras y señores, finalísima, estamos esperando de la Asociación de Fútbol Amateur ANFA Región del Maule. La salida de los dos cuadros, la bandera chilena y la bandera de Fair Play, va a dar inicio a esta gran final del Campeonato Regional Copa de Campeones, diseño de 35 años. Esperaremos un buen partido acá en el Estadio Municipal Claudio Guajardo Yaza de Río Claro. Vamos a esperar la salida de los dos cuadros, la bandera chilena, la bandera flamante, emblema de nuestra nación, y también la bandera del Fair Play. Están los árbitros en la cancha, están las indicaciones, Mario Ramírez, el talquino, el Tazca París y Londres, está dando todos, que se haga todo bonito, que se haga todo dispuesto para que esta sea una buena gran final. Señoras y señores, estamos esperando la salida de los dos cuadros. Dice que Boris Pessoa estuvo pensando durante toda la semana esta gran final a 7 años del conjunto de Bobadilla, al igual que el bambino de los Ángelos Martínez. De los dos cuadros, señoras y señores, Galpones y Bobadilla buscarán la gloria en esta Copa de Campeones, seño de 35 años. Ahí está el León Lira, ahí está Capones, y el terreno de juego, esta hermosa cancha, el Estadio Municipal, Alcalde Claudio Guajardo Yalce.
estadio municipal. El himno de ANFA. ANFA Nacional. Ya estamos dando comienzo a esta transmisión. Ahí está. Dos cuadros. Bobadilla, al igual que Calpones. Señoras y señores, estamos esperando. Ahí está. Instagram final. Gracias, en vivo directo acá de CTV. Señoras y señores, el himno de Campa Nacional. Recibimos con un fuerte aplauso a los finalistas de esta Copa de Campeones, región del Maule. Los finalistas que llegaron a esta instancia, Bobadilla, al igual que Galpones. Señor 35, esperando. Club Deportivo Galpones, de Río Claro. Claro, igual que Bobadilla de San Javier. La comunicación, la Deportivo Bobadilla de San Javier. Un río que vence siempre con el deporte amateur. Vamos a... Se le pide al respetable público que por favor nos pongamos en pie e entonemos el himno patrio chileno. Señoras y señores, a continuación el himno nacional de nuestra patria, himno nacional chileno. En el campeón de 135 años, los Montinos y el Bobadilla Leonela se mostrarán los dientes acá en directo desde el Maule, categoría Senior 35. A continuación, vamos a invitar al público, a los jugadores, a los jueces de este encuentro, que con mucho respeto les rendamos un minuto de silencio en honor a la señora Norma Poblete, madre de don Manuel Muñoz, tesorero ANFA Región del Maule. Para dar un minuto de silencio a la esposa del tesorero de ANFA Regional, donde conversará en cualquier instante. Un minuto de silencio. Por favor, acá en vivo día. Gracias.
Muchas gracias. Don Manuel. Muchas gracias a su señora madre. De Bobadilla, de igual que Carpone. Bueno, muy respetuoso. A los jugadores. Para el minuto de silencio que le hicieron a los suplentes, al público en general, de ANFA, región del Maule. Que el padre descanse la señora Norma. Deportivo y lo que se está jugando es la corona regional y no es una guerra. Les invitamos a participar del juego limpio, fair play, así como lo están haciendo en estos momentos los jugadores de Bobadilla, saludando a sus similares de Galpones de Río Claro. Observan los dos cuadros que esto es lo que dice el locutor señor Néstor París, Néstor Vergara, que esto es el fútbol, no la guerra. Entonces, señores, ojalá que tengamos una bonita final, una bonita ceremonia que estamos viviendo presentemente acá en Río Claro, el Cumpeo, en la tierra del Condorito. Los equipos del campo de juego. Señoras y señores, por favor, vamos a buscar los marcadores de goles. De Bobadilla nos puede hacer llegar a la alineación. Vamos ya. Está listo, por favor, para iniciar este primer tiempo que sacarán chispa en esta cancha, en este recinto, del señor alcalde Claudio Guajaldo Yarse. Saludamos al señor alcalde de la comuna de Río Claro, el señor Américo Guajaldo Yarse, que es una excelente persona y lo acogió sumamente bien en esta comuna hermana. Hasta el Boba. A su gente. El León Lila. El equipo San Javelino, que buscará la gloria desde el 1992, que Bobadilla no conoce un campeonato regional. La última que fueron campeones fue el año 1992, cuando conquistaron la Copa de Campeones. Parece que fue en Seonor. León Lila hoy buscará su corona, al igual que los montinos. En Seonor estuvieron a punto. Este año, lamentablemente, cayó con el actual campeón de esta Copa de Campeones de Seonor, Independiente San Antonio de Sagrada Familia. A continuación, va a salir el conjunto montino al campo de juego. Ahí están los montinos. Señoras y señores, ya ingresa al campo de juego el conjunto montino de Galpones de Río Claro. Ahí están los montinos, saludando a su gente, a la gente de los montes. A la gente de los montes, que están presentes acá, en el complejo deportivo de esta linda comuna, querida de Río Claro. Bambino Martínez. Sacándose fotos con la reportera estrella del Club Deporte, Romina Bravo. Oriunda de Rancagua. Señoras y señores, está la terna. Se la volvemos a repetir. La terna. Atención, preferí. Reiteramos. Árbitro central, el señor Mario Ramírez Luna, de su asistente, presidente. Primer asistente, Charlie González, José Vega Vivales. Segundo asistente, Nelson Subiable. Y cuarto asistente, el señor David Pedrosa, de Cúrico, la tierra de Torta. Señoras y señores, el cuarto hombre estará el señor David Pedrosa. Casaquilla 21, Gabriel Imas. En el número 5, Cristian Martínez. El señor está dando indicaciones, capitán. Boris Fuentes, Cristian Muñoz, el capitán del conjunto montino, Roberto Toledo, Omar Ulloa. Aquí saca la foto oficial. Y esta, con la número 6, histórica de la Copa de Campeones, seño de 35 años. Marcelo Rolón. Casaquilla 4, Ángelo Martínez. Chile, ponese cómodo los taquinos. Con la 14, Carlos Ramírez. Quedarán Casaquilla 7, Cristian Muñoz. En seño de 35 años, nueve, ya los años se ponen
en sus posiciones, Mario García en una, el Talquino, está dirigiendo este complicado partido, esta finalísima, que estaremos transmitiendo en directo a través de la señal de Sevilla TV, estamos esperando, va a salir jugando el conjunto al Boba, va a salir jugando de norte a sur, el conjunto Montino lo hará de sur a norte, este estadio municipal, Claudio Mojato Yace, de la comuna de Río Claro. Álvaro Medina, el número 20, Ramírez Antonio Castillo. Estamos aquí en 16 las señoras, con la 25, Luis Pessoa. Atentos, señores y señores. 21, Eduardo Varas. Va a iniciar esta gran final de con vuelta. 19, acá en Río Claro. Y casi toda la semana. Pablo Garrido. Está solucionando, está negociando. Señores, el señor Pitazo. Manuel. Esta gran final acá en la comuna de Río Claro, está jugando Galpone de Río Claro frente a Bobadilla y lo está viviendo este primer tiempo a través de nuestra señal de Sevita TV, buscando con Eduardo Balas, lucha Balas, se le cobra una falta, se la tira libre que corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Está lo Lila, va a seguir jugando Lila, lateral Rodón, Paragua, tocando con Torero, Torero, abre la cancha Torero, busca el León Lila, Bambino de Oro, ahí está el Bambino, ahí está el Bambi, buscando con Muñoz, ahí está el capitán, buen pase por la banda izquierda, recupera Ulloa el capitán, tocando con Garrido, avanza con el 20 con Castillo. Tócalo, Montino. Buen pase de Garrido. Aparece con Martínez. Martínez, señores y señores. Hay posición delante de Nelson Suyable. Se la tira libre que corresponde para el conjunto de Bobadilla. El León Lila de San Javier. Don Augusto Supermercado. Va a seguir jugando. El León Lila. Rodón. Buscando Rodón con Muñoz. Cabezazo lo gana el conjunto. Montino. Buscando con Martín, con Castillo. Buen pase de Castillo. Aparece con Torero. Y cabezazo buscando eventos. A Imas, ahí está el sombra Imas, va a salir jugando el conjunto de Bobadilla, el León Lila de San Javier, sale jugando el León, cabezazo Ulloa, recupera Galpones, tocando con el 26 con Bonifacio López, ahí está el Boni, buen pase de Bonifacio, cabezazo de Balas, busca Balas, buen pase de Verdugo, Bala por la banda derecha, luchando esa pelota, balón fuera de la cancha, saque de fondo que corresponde para el conjunto Lila. Va a salir jugando el cuadro de Bobadilla, sale jugando Todelo, busca esa pelota y está con él, con Ramírez, Leiva, juega Leiva, López se equivoca, Muñoz, Garrido, abre la cancha, buen pase de Medina, para Verdugo, Martínez, Lucha Martínez, juega el conjunto de Bobadilla, el Chale Troncoso, no pudo llegar, la pelota salió fuera de la cancha, tenemos un saque de banda que corresponde para el conjunto Montino, está jugando con el 22, buscando esa pelota, Salvador Prieto, recupera a los Montinos, ahí está con Martínez, Martín abre la cancha buscando con el jugador número 3 con Esteban Lillana. Abre la cancha Lillana para Muñoz. Pero está salido fuera de la cancha. Ahí saca la banda que corresponde para el conjunto del Galpones de Río Claro. Va a salir jugando los Montinos. Juega el conjunto de Bobadilla, recupera con Orellana, luchando Ramírez. Cabezazo buscando con Medina. De Castillo. Ahí aparece Medina. El 16 con Varas. Buena jugando de Varas. Varas. Abre la cancha de Varas. Se mete Salvador Prieto. Se equivoca con Martínez. Recupera Martínez buscando la pelota con Rodón. Rodón toca con Leiva, retrocede. Se la pasa con Torero. Ahí está. Rodón. Saca Martínez. Ahí está con Garrido. Garrido. Saca el centro de Varas. Verdugo. Siempre Verdugo. Pessoa. Le va a pegar Castillo, hicieron falta, señores. Pues hay infracción, señoras y señores. Será tiro libre que le corresponde para el conjunto de Montino, de Galpón de Río Claro. Acá en la comuna de Río Claro, señores. Es el señor David Peñalosa. Va a salir jugando tiro libre que le corresponde para el conjunto de los Galpones.
cuenta los pasos. El señor Mario Ramírez Luna, el talquino. Señoras y señores, tenemos un tiro libre. ¿Qué corresponde para el conjunto de Galpone? Le va a pegar Garrido. Ahí está Garrido. Atento el sombra Ima. Pitazo de Mario Ramírez. Ahí está Garrido. Le chocó la barrera. Va a buscar bala por la banda derecha. Va a sacar el centro. Buscando la cabeza. Ahí estaba Garrido. Garrido, señoras y señores, todo. Cuando saca el centro de bala, Garrido lleva el cabezazo afuera de la cancha. Saca de fondo. Le corresponde para el León Lila. Va a salir jugando Bobadilla. Allí está Tolero. Juega Tolero. Va a buscar con. Ahí estaba Muñoz. Saca de pelota el 26. Bonifacio López. Lateral que le corresponde para el conjunto de Galpone de Río Claro. Va a salir jugando los Montinos. Aparece con Varas. Ahí está Varas. La gana con Esteban Oleriana. Esteban Oleriana con Varas. La lucha para con Oleriana. Ahí recupera. Tenemos un saque de banda, pero corresponde para el conjunto de Galpone de Río Claro. Ahí está los Montinos con Varas. Tocando, ahí está. Buscando con Varas. Siempre Varas. La pelota salió fuera de la cancha. Lateral que le corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Va a salir jugando con Castillo. Castillo. Cabezazo de Leiva. Agarra que viene el Boba con Ramírez. Ramírez lucha. Aparece con Muñoz. La queda que corresponde para el Boba. Estamos en la gran final de la Copa de Campeones de 35 años. En vivo directo acá en Civita TV. En Río Claro. 0-0 el marcador. Leiva. Tocando con Rodón. Ahí está el paraguas Rodón. Se la pasa con el Juan número 13 con Esteban, el nuevo Bonifuente. Recupera con Bambino Martínez. Buen pase del Bambi. Aparece con Carlos Troncoso. Ahí está el Charlie. Troncoso. Siempre Troncoso por la banda derecha. Lucha Salvador Prieto. Gana con Troncoso. Ahí se la pasa Troncoso. Saca el pelotazo Troncoso, aparece con Medina, va a sacar el capitán Ulloa, buscando con Garrido. Garrido, siempre buscando Garrido en la lucha, bajaron a Garrido, tenemos la inflación, será que la línea que le corresponde para el conjunto de los Montinos. Juega los Montinos con Varas, Varas, siempre Varas, recupera con Martínez, ahí está el Bambino de Oro, el Bambino, lo hizo la gente de Bobadilla, aparece con Varas. Siempre Varas. Toca con Eduardo Varas. Buen pase de José Varas. Atento está. Sacó la pelota fuera de la cancha. El jugador número 13, Bonifuente. Tenemos un saque de banda que corresponde para el conjunto de Galpone. Varas. La dinastía Varas de Galpone de Río Claro. Lateral que le corresponde para un Montino. 0-0 el marcador en los 7 minutos del primer tiempo. Informó los minutos de relojería parada. Saca el paraguas Rodón. Buscando en medio de la cancha, no había nada. No había nadie. Ulloa. Toca Ulloa. A ver la cancha. Avanza los Montinos. Buscando con Prieto. Ahí está con Garrido. Garrido. Buen pase para Varas. Le va a pegar Varas. Varas. El sombra Ima. El sombra atento. A ver la cancha. Sale jugando con Leiva. Leiva. Sigue Leiva. Buscando con Muñoz. Pase para Carlos Ramírez. Ramírez. Entrega con Leiva. Leiva toca atrás con Torero. Torero, buen pelotazo del aire. Busca esa pelota con Muñoz. Ahí está con Medina. Toca atrás Medina. Revienta Ulloa. Ahí está Ulloa. Busca esa pelota con Boris Pessoa. Cobra falta el boli. Sigue la jugada. Salvador Prieto. Luchando al Charlie Troncoso. Ahí está el Charlie. En el círculo central del Estadio Municipal de Río Claro. Alcalde. Claudio Guajardo y Arce. Muñoz. Tócalo, Lilas. El Leo Lilas Javier con Rolón. Avanza con Leiva. Buen pase de Leiva en medio de la cancha, se equivoca. Medina. Recupera Medina. Venía devolviendo el 19, el Dugo. Y va a buscar esa pelota, Torero. Torero. Siempre Torero, está protegiendo ese balón. Lucha con Verdugo. Para los Montinos. Ahí está Esteban Llana. Siempre Esteban. Leiva. A ver la cancha, le va por la banda derecha, presidente con Martínez. Martínez. Busca Martínez. Hace una pausa Martínez. Sigue la jugada con el Charlie Troncoso. Ahí está el Charlie. Se equivoca el Charlie, recupera con Ulloa.
Buen pase del capitán Montino. Buscando con bala. Cabezazo de Tonero. Recupera el paraguas Rodón. Rodón. Sigue Rodón. El bambino de oro. Entrega Durón. A ver la cancha buscando con Leiva. Sigue Leiva. Se mete con el tío de Galpone. Aparece con Leiva. Quiere buscar con el Muñoz. Muñoz sucede con Ramírez. Ramírez. Quiere avanzar Ramírez. Recupera. Chavalo Prieto. Avanza con Boris Pessoa. Pessoa. Buen pase de Boris. Martínez. Recupera el León Lila con el Paraguas Rodón. Paraguas. Buen pase de Bambino Ramírez. Luce su pelota Medina. Tenemos una falta, sí señor. Se ha tirado libre que le corresponde para el conjunto Montino. Garrido. Siempre Garrido, Pessoa. En el medio de la cancha lucha Boris. Pessoa. Bajaba la Pessoa con la falta, sigue la jugada. Buscando con Fuentes. Boli Fuentes. Recupera. Bonifacio López. Ahí está el Boni. Y tratando de sacar el centro y diagonal. Tenemos un lateral que le corresponde para el conjunto Montino. Luego vamos a ir con los saludos. Luego vamos a ir con los saludos y con la bienvenida a todos los que están viendo, sintonizando a través de Cevita TV, el canal del fútbol Amateur Talquino. Toca los Montino, Varas. Saca la pelota fuera de la cancha. Lateral que le corresponde para el cuadro Montino. Busca el título al igual que Bobo Varilla. En vivo directo a través de Cevita TV, en Río Quero, en la tierra del Condorito. Ahí está Fuentes. El sombra Imas. Agarra la pelota en sombra. Aproche el área. Va a salir jugando el conjunto el Boba. Leiva. Siempre Leiva. Busca esa pelota Leiva. Ramírez. Siempre Ramírez con Leiva. A ver la cancha por la banda izquierda. Hace una pasa Leiva tocando con el bambino. El Bambi. Martínez. Leiva ahí está con Martínez. Cristian Martínez avanza para el León Lila. Martínez. Siempre Martínez buscando con el Paraguas Rodón. Buen paso del Paraguas. Aparece con Tronco luchando. Buscando con Ulloa. Vamos a llegar a Ulloa. Lateral. Que le corresponde para el conjunto. El León Lila de San Javier. Está haciendo Troncoso. Buscando con el 7 y está. Aparece Muñoz. Le rebota Varas. Lateral que le corresponde para el conjunto. Lila. Troncoso. Buscando para el 7 con Muñoz. Muñoz por la banda derecha. Tenemos un conectivo de esquina que le corresponde para el conjunto del León Lila de San Javier. 0-0 el marcador. Le damos la bienvenida a Denis Tolosa. Vamos, nuevo día, querido. Dice Paloma Muñoz, Junior Tijara, Enrique León, Juan Hernández, Macera Cáceres. A todos le damos la cordial bienvenida a la transmisión de Cevita TV. Cuando Ramírez saca el centro y intentando despejar, aparece Muñoz. Muñoz fuera de la cancha, saca de fondo que corresponde para el conjunto de los Montinos. Está jugando Cabello. Juega el conjunto del cuadro Montino. Bonifacio López. Ahí está el Boni sacando el centro buscando a bala. Cabezazo de Torero, recupera los Lilas. Ahí está Verdugo. Se quiere meter Verdugo. No. Dice Mario Ramírez. Dice Tisipa y juegue. Leiva. Leiva, siempre Leiva. Buscando Leiva con Boris Pessoa. Con la falta el juez central Mario Ramírez. Será que la línea que corresponde para el conjunto. El León Lila de San Javier. Va a salir jugando el conjunto. Lila. Tocando con Ramírez. Avanza Ramírez, buena jugada de Ramírez por la banda izquierda, aparece con Torero. Ahí está el Charlie, no puede llegar Charlie Torero, señores. Charlie Troncoso, perdón. Y tenemos un saque de banda que corresponde para el conjunto de los Monteros de Galpone del Río Quedo. Busca a los Montinos. Juega con Pessoa. La recupera con el Paraguas Rodón. La controla con Garrido. Varas. Abre la cancha, Medina, buscando con Ulloa el capitán conjunto Montino, Ulloa, Medina, sale jugando Medina, para el conjunto de Galpone de Río Claro, tocando con Bonifacio López, ahí está el Boni, Castillo, siempre Castillo,
Busca San Pedro Castillo, avanza. Está en territorio de León Lila. Buscando con Garrido. Ahí está Garrido con Bonifacio. Hace una pausa con Castillo. Ahí está Castillo, siempre buscando con Garrido. Abre la cancha Garrido, jugando con Vara. Vara, saca el centro de Vara. Cabezazo de Fuente. Busca esa pelota con Ramírez. Ahí está Ramírez. Contra esa pelota Ramírez, toca atrás. Buscando con Todero. Sale jugando con Ramírez. Se la entrega Fuente. Fuentes, Rodón, el paraguas, buscando al Charlie Troncoso. Ahí está Charlie, siempre Troncoso, y estaba la pelota. Tenemos una infracción en el círculo central del campo de juego. Tenemos un tiro libre que corresponde para el León Lila. Rodón, avanza Rodón, tocando para el León Lila. Ramírez, Ramírez con Muñoz, de Pepe Muñoz. Caballero, ahí está llorando, ahí está entusiasmado Muñoz, Cristian Muñoz, Muñoz el capitán. Abre la apertura de la cuenta para el conjunto de León Lila de San Javier. Se pone en ventaja el cuadro de Bobadilla. Acá en San Javier, sesiones. Bobadilla 1, Los Montinos 0. En el minuto 15 de este primer tiempo, anota la casastilla número 7. El jugador Cristian Muñoz para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Martínez. Avanza el bambino. Busca Martínez. Martínez. Hace la pose el bambino de oro. El bambi. Baja el bambino de oro. Tenemos un tradito que corresponde para el conjunto de Gran Bobadilla de San Javier. Ramírez. Siempre Ramírez. La pelota se dio fuera de la cancha. Saca de fondo que corresponde para el conjunto Montino. Va ganando el Bobo 1-0 con el gol de Cristian Muñoz. Recupera esa pelota y está, avanza con Garrido tocando Boris Pessoa. Ahí están los Montinos. Recupera el Bobadilla. Busca esa pelota. Aparece el 7 y está buscando con el jugador número 7, Cristian Muñoz. Tiro libre que le corresponde para el conjunto Montino. Va a seguir jugando con Bonifacio López. Buscando con Bala, recupera con Palo Rodón. Rodón, toca los Bobadilla, busca el León Lila, ahí está Troncoso, Troncoso, se la quita Troncoso, ahí está Troncoso. Aparece Charles Troncoso, Carlos Troncoso, señores y señores, el rey del metro cuadrado. Aparece el zona de castigo, se pasa uno, se pasa dos, en el área, le pega el arco, señoras y señores, está ganando el León Lila, acá de Forastero, Bobadilla San Javier 2, Galpón de Río Claro 0, en el minuto 18 de este primer tiempo, anota Charlie, Carlos Charlie Troncoso, para el conjunto del cuadro del León Lila de San Javier. Ahí está Boris Pessoa. Atento Pessoa. Tiro libre que corresponde para los Montinos. Va a seguir jugando Pessoa. Lo que salió sobre la cancha. Saca el fondo que corresponde para el conjunto. Bobadilla
por salir campeón después de 26 años. Sale jugando el conjunto del Boba, Bambino Martínez, Revienta Martínez, buscando con Sábado Prieto, Pessoa, cuenta aquí, pase de Taquito, el Palomo Rodón recupera, Paraguas, Leiva, siempre Leiva, a ver la cancha de la banda izquierda, está en territorio de Galpones, busca con Esteban de Llana, la pelota salió fuera de la cancha, saca de banda que le corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Está jugando el Boba, Muñoz, toca atrás Muñoz con Ramírez, Ramírez sucede con Fuentes, ahí está Fuentes, juega Fuentes para el conjunto, conjunto de Bobadilla de San Javier. Está jugando el cuadro Montino, se equivoca Vara, Rodón, siempre Rodón, Martínez se equivoca, aparece con el José Pablo Prieto, Pessoa, siempre Boris Pessoa, ahí está Boris, está en territorio del Boba, Verdugo, está Verdugo, buen pase de Verdugo, la recupera, envía un líder al Bambino Martínez, pero aparece Boris Pessoa, Pessoa, Garrido, Garrido buscando con Vara, ahí está Vara, se le suelta la pelota y atento está el Sombra, ahí va, va a salir jugando el conjunto del cuadro de Bobadilla de San Javier. Va a salir jugando el Boba, saca el Sombra, Ima, Ulloa, cabezazo Ulloa, buscando ahí está, Varas, recupera, troncoso el Charlie, pasa el Charlie, se equivoca, la deja pasar Ulloa, el portero Caballero, Ulloa, siempre Ulloa, Medina, está jugando Medina, juega Don Montino, y está ganando el Boba por dos con el sucesor del forastero. Esta final de vuelta de esta Copa del Campeón de Serie Honor. Toca con Garrido. Ahí está con Sabalo Pieto. Ahí está con Castillo. Castillo. Siempre Castillo. No hubo nada. Bambino de Oro. Troncoso. Siempre Troncoso. Ahí está el Charlie Troncoso. Juega el Charlie. Lucha Charlie Troncoso. Está complicado de hacer una falta. Avanza con el Bambino de Oro. Martínez. Siempre el Bambino. La mano del portero de Caballero. Va a salir jugando el conjunto de Galpones de Río Claro. Medina. A la jugada de Medina. Aparece con el 20 con Castillo. Garrido. Siempre Garrido. Tenemos inflación. Vamos a ver que para la bola, dice. Después el del encuentro. Se la tira libre que corresponde para el conjunto. Montino. O lateral. No sé qué cobra. El lateral para el conjunto Montino. Medina, toca Medina, Pessoa, está haciendo la ola los Bobadilla, los Lías, está haciendo la ola en la escalada de la visita de la cordillera. Garrido, toca atrás, Medina con Garrido, siempre Garrido, ahí está Garrido, abre la cancha con Ulloa, Ulloa tocando con Salvador Prieto, Prieto, ahí está el Salva, buscando con Ulloa, se le escapa la pelota a Ulloa, tenemos un saque de banda que le corresponde para el conjunto Montino. Ahí están los Montinos, buscando con Varas, Varas con los hermanos Varas, la de las tías Varas acá, lo calpone, revienta a Boris Fuente, tocando con Ramírez, Ramírez, siempre Ramírez, avanza Ramírez para el conjunto de los Lila, buen pase para Cristian Muñoz, el capitán Muñoz, recupera, sigue la jugada, Medina, siempre Medina, buena jugada de Medina, tocando con, ahí está, Verdugo, Pessoa, gana Pessoa, avanza siempre Pessoa, luchando por la banda derecha, tocando el conjunto Montino, lucha Pessoa, quiere ganar Leiva, bajan a Boli Pessoa, y el árbitro cobra, no cobra nada. Tenemos un saque de fondo que le corresponde para el conjunto del Bobadilla, el León Díaz de San Javier. Va a seguir jugando los Montinos, va a seguir jugando el conjunto de Boba. Ahí está. Tenemos una falta de contra de... en contra del gran Cristian Muñoz. Se la tira libre que le corresponde para el conjunto. De León Lila, Caballero,
Caballo tocando con Ulloa. Ulloa tocando. Aparece Bonifacio. Tocando Bonifacio López. Tocando con Garrido. Garrido. Mati, ahí está Castillo. Castillo con Bonifacio. Aparece Bonifacio López. Siempre Bonifacio. Se le quiere meter solo el castigo a Bonifacio. Va a intentar sacar el centro a Bonifacio López. La busca con Garrido. Garrido con Pessoa. Pessoa. Siempre Boli. Le va a pegar Castillo. Oh, fuera la cancha de Castillo. Saca de fondo. Le corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. La bienvenida a José Parra. Francisco Sepúlveda. A todos. Le damos la cordial bienvenida. La transmisión en vivo 7TV. Juega el Boba. La lateral que le corresponde para el cuadro de Bobadilla San Javier. Va a seguir jugando con Ramírez. 24 minutos del primer tiempo. 24 minutos del primer tiempo. Informó los minutos de relojería parada. Está jugando el conjunto del Boba. La pelota dio fuera de la cancha. Saque lateral que le corresponde para el cuadro del León Libre de San Javier. Busca el León. Este León Lila. Comparta nuestra transmisión y estará participando de un balón de fútbol gentileza de Deporte Andor. Busca esa pelota, buscando con el 15 con Rolón. Aparece con el jugador número 14, Carlos Ramírez. Ramírez, posición ante de Muñoz. Será tiro libre que corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Jugando ahora, va a salir jugando con Bonifacio López, pero aparece con Ulloa. Jugando Ulloa, Medina, Garrido. Buen pase de Garrido buscando Pessoa. Siempre Pessoa. Ahí está, Boris Pessoa. Pessoa. Se quiere meter sobre el castigo. Aparece Boris Pessoa. Va a buscar con. Buscaba con el jugador número 6 del cuadro de Bobadilla, el señor Leiva. Tenemos un saque de fondo que le corresponde para el cuadro de León Lila de San Javier. Está ganando por 2-0. Va a salir jugando Torero. Torero. Martínez. Se le escapa la pelota a Martínez. Saque de banda que corresponde para los Martinos. Varas. Garrido. Garrido con Varas. No pudo llegar Eduardo Varas. Está en posición de alto. Tenemos un tiro libre que corresponde para los Montinos, para el conjunto del León Lila de San Javier. Va a salir jugando con Toledo, con Bonifuentes. Cabezazo de el jugador número 22, Salvador Prieto. Tenemos un saque de banda que corresponde para el conjunto de Bobadilla. Va a salir jugando con el 5, con Martínez. Con ese pelota con Toledo, buen pase de Taquito. Buscando con Ramírez, recupera con Medina. Medina, siempre Medina. Avanza Medina para el conjunto. Montino abre la cancha buscando con Verdugo. Intentando de ganar, Estiva Bolillana. Tenemos un saque de banda que corresponde para el conjunto del cuadro del Galpón de Río Claro. Verdugo tocando con Bonifacio López. Aparece con Verdugo. Siempre Verdugo la gana. Estiva Bolillana. Bolillana tocando con Leiva. Ahí está Leiva de tercera. De tercera con Torero. Busca Torero. Ahí la busca con Medina. Gana Medina. Buena la jugada, aparece con el Palago Rodón. Buen pase del Palago, parecía Cristian Leiva. La Cristian Muñoz, perdón. Tenemos un sol alto. La tira libre que corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Está jugando Varas. Buena jugada de Varas. Bonifuente intentando despejar. Cabezazo, ahí ya se equivoca, se parece Verdugo. Le aparece Sombra Ima. El Sombra Ima siempre el pórtico. Sale jugando el León Lila. Buscando. Cabezazo de Salvador Prieto. Boris Pessoa. Despeja para Guarrodón. Medina. Tocando con el 20, con el 16 con Vara. Recupera. Ahí aparece con Eduardo Vara. Garrido. Le pega Garrido. Garrido le pega fuera de la cancha. Tenemos un saque de fondo que corresponde para el conjunto de Bobadilla. León Lila de San Javier. El Boba Leiva, siempre Leiva. Sale jugando el Boba Bolillana. A ver la cancha con Leiva. Aparece Castillo buscando Boris Pessoa, pero lo gana Bolillana.
Avanza Bonifacio López. De cruzar el Boni. Toca con Caballero. Buscando con Ulloa. Buena jugada de Ulloa. Siempre Ulloa. Le pega Ulloa tanto al territorio del Boba. Buscando con... Ahí está el Eduardo Vara. Aparece con el 19 con Varas. José Varas. Verdugo. Gana el conjunto del Boba. Donde luchaba Verdugo. Tenemos un saque de banda que corresponde para el conjunto montino. 29 minutos del primer tiempo. 29 minutos del primer tiempo. Informó los minutos. Relojería parada. Buscando. Castillo. Lateral que le corresponde para los montinos. Pessoa. Lucha Boris. Siempre Pessoa. Va a intentar sacar el centro Pessoa. Ahí está el cabezazo. Pero se le acaba la cancha a Boris Pessoa. Cuando buscaba el cabezazo, el jugador número 10 del cuadro monteno, Paulo Garrido. Tenemos un saque de fondo que corresponde para el conjunto del León Día de San Javier. Ya estamos 30 minutos del primer tiempo. 30 minutos del primer tiempo. Informó los minutos ya. Relojería parada. Va a seguir jugando el León Lila. Ramírez cabezazo buscando con Muñoz. Siempre Muñoz. Muñoz, bajaron a Muñoz. Tenemos inflación. Será tiro libre que corresponde para el conjunto Lila. Le damos la bienvenida. Paloma Muñoz. El Guajarrullo, Mónica Piola, vamos Bubadilla, José Arroyo, quien marcó el primer gol, lo marcó Cristian Muñoz en el minuto 10 de este primer tiempo. José Arroyo, al fin, dice, se guardó los goles para la final. Me alegro por el al fin de José Arroyo. Bonizazo, Sergio Torre, Rodrigo Castillo, Alejandro Guirán, Juan Pablo Torre, vamos mierda para tomar por una excusa. Dice Juan Pablo Torres, Gonzalo Calderón, Marcel Rosales, Mónica Saavedra, mi madre. Me está viendo mi mamita desde Talca. Juan Alejandro Huentilizcan, Cálcamo, Felipe Díaz, Edgardo Campo Carrasco, Ramón Moncho Ávila, Francisco Sepúlveda, José Luis Parra, Fernando Alarcón Valdés, Cristian Unzúa, Grande Guaja. Grande Guaja, dice, de Cristian Unzúa. Luis Troncoso, aguanta el Bobadilla, Jorge Rojas Sepúlveda, Alejandra Cifuente, Tagre Tagre, vamos Lila, está jugando Bobadilla, buscando esa pelota y está con Ramírez, intentando sacar el centro de Ramírez, ahorita se dio fuera de la cancha, saque de fondo que corresponde para el conjunto de Galpone de Río, que está jugando con Bolívar, ahí está. Salvador Prieto, está jugando Salva, tocando con Medina, ahí está Medina. Medina jugando con Boris Pessoa. Buen pase de Boris. Cabezazo y tal de Fuente. Aparece con Varas. Varas. Siempre Varas. Saca el centro de Varas. Cabezazo y tal de... ¡Ahí está! ¡Vamos! Le damos decir el Zamorano del fútbol maurino. Paulo Garrido convierte en 2-1 para el conjunto de Galpone de Río Claro. Galpone de Río Claro 1, Bobadilla de San Javier 2. En el minuto 31 de este primer tiempo anota la casaquilla número 10, el goleador Paulo Garrido, que está el de el estadio municipal Claudio Guajaldo Yace acá en Río Claro. Varas, quiere buscar el empate de los montinos, saca el centro, despeja, Contonero, tenemos una falta, será tiro libre que le corresponde para el conjunto montino, para el conjunto de Bobadilla. 2-1. Vamos, vamos, dale, dale, marca 16, marca. Está jugando el conjunto. ¡Baja, baja! Dando la pelota. Tenemos una pelota que corresponde para el conjunto de Bobadilla. ¡Marca, bala, uno! ¡Dos a uno está ganando! Tuyo, el conjunto de Bobadilla.
Material que le corresponde para el cuadro. Luego va a ir a San Javier. Bambino Martínez. Buscando el Bambi. Tenemos una falta. Será tiro libre que corresponde para el conjunto. Tiro libre que le corresponde para el conjunto de Bobadilla. Ahí está. El 15 con el palo Rodón. El paraguas. Rodón. Ahí está el Paraguay. Saca el centro el paraguas. Rodón. El cabezazo y estaba. Apareció Ramírez. Hay un jugador lesionado del conjunto de Bobadilla. Ahí lo está intentando de parar los Montinos. Ahí está. Tenemos un alto. Va a salir jugando el conjunto de Boba, de Galpones de Río Claro. Sale jugando los Montinos. Cabezazo ya está, buscando con, boli, con Bambino de Oro. Ahí está el Bambi. Ahí está el Bambino de Oro, hace una pausa el Bambi. Bambino de Oro, Troncoso. Claro, Troncoso saca el centro de Troncoso. Despeja esa pelota. Con Bonifacio López, cabezazo de el jugador número 6 con varas. Verdugo. Siempre Verdugo. El goleador, Pablo Garrido. Recupera Bonifuentes. Tocando con la sombra Imas. Ahí está el sombra. Revienta el sombra Imas. Va a buscar esa pelota. Ahí está, acomoda. Con el 23 con Medina. Ahí está. Tocando. Pessoa. Ramírez. Buen pase de Ramírez, ahí está solo de Muñoz, aparece con Caballero, Caballero, siempre Caballero sale jugando, Caballero, el portero de los Galpones, Sábado Prieto, buen pase de Salva, cabezazo contra esa pelota con Verdugo, Verdugo, siempre Verdugo, luce esa pelota Verdugo, la pelota dio fuera de la cancha, tenemos un saque de fondo que le corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Sale jugando. Cuando sale jugando Totero. Manos arriba. Pito la boca. Manos arriba. Pito la boca. Termina los primeros 35 minutos. Acá en el estadio municipal. Alcalde Claudio Bajaldo Ayarse. De la comuna de Río Claro. Está ganando Bobadilla por 2-1. Frente a Galpones de Río Claro. Anotando los goles. Cristian Muñoz. El Charlie Troncoso para el Boba y el gol de Galpones lo hizo Pablo Garrido. Y vivió este primer tiempo a través de nuestra señal de Cevita TV. Acá de Funastero 2-1. Señoras y señores, está ganando el conjunto de Bobadilla 2-1. Y ya volvemos en 15 minutos más. No se vaya la sintonía de Cevita TV. We'll be right back.
acá en el estadio municipal, alcalde Claudio Guajardo Yalce de la comuna de Río Claro. Está ganando el cuadro el Boba por 2-1 frente al cuadro de Gastones. Vamos con saludos, Jorge Antón. Ahí muestra Wilson. Muchas gracias, Jorge Antón. Carlos Cancino, Carlos Cruz está viendo. Luis Muñoz, Luis Alejandro Enrique Roja Roja, Techo Bravo. Falta el logo de la donación. Y yes, se lo vamos a poner al tiro. Si quieres, se lo ponemos al tiro acá, al de Mauricio. Esta vida, como dice Mauricio, Alex Mauricio Torre Nostrosa, de los órganos están vidas al cielo. No se lleva los órganos al cielo. A todos los que si uno quiera, si lo vamos por el mundo. Bueno, aquí no somos nadie, no estamos acá para nacer para siempre. A veces lo tienen, algún día lo tenemos aquí, no. Pero si lo vamos, dejemos los órganos acá, en la tierra, porque a alguien lo va a necesitar y alguien se lo va a agradecer. Así que los órganos. Donar órganos es dar vida. Campaña de donar órganos también es dar vida para una persona que quiera vivir más. Saludos, Evita, desde aquí de San Javier, vamos Boba, de Manu Moreno, Ale Mauricio Torres, en Evita, igual que están muy bien en el rank. Muchas gracias, Ale Mauricio. Sandoval Eri, que faltó el partido de comercio, que te fuiste de galería, así con Timmy Estimado, que tuve que estar acá para remitir esta gran final. Pero igual, estaremos siempre en el canal de Fuego Betito Alquino. Francisco Pino Bonete, Carlos Sea, Martín Avia, Felipe Avendaño, Sergio Espinosa, Cleo Ibarra, Rodrigo Valenzuela Quesada, Hugo Quesada, Pedro Avendaño, Séptima después de Cuqui Castillo, José Luis Muñoz, José Luis González Muñoz, Dani Bobadilla, eres el mejor sobre todo mi compañero, dice José Luis Muñoz. Saludos Eva de Cristian Pino, el padre de Fuego Betito Alquino, Rodrigo Sea, un saludo desde la cancha de Listo Rosel, Dale Bobadilla de Rodrigo Sea, Marina, Bárbara Vistoso, perdón, Richard González Muena, Bob Pilsen. Se pone buena las cosas, uno se evita. Uno para Richard Gonzalo Muena, el Van Pilsen, Bastián de Tediel, Saterense. Vamos, dice acá. Bastián de Tediel, va con Antonio González. Belencita Alcaíno, vamos, Galpones. Álvaro Cufré, Tratan Monsalve, Mati Antonio, Bobo Boba. Vamos, mira, dice acá. Leandro Acevedo Lillo, un saludo acá. Desde Quique, mira, está yendo de la tierra de campeones. De Leandro Acevedo. Richard Chispa Almendra, Sergio Torres, Rodi Sasso, Rebollero, a todos. Le damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo CTV. Alejandro Roja, Camilo Ponce Muñoz, Alejandro Vione, Luis Muñoz. A todos le damos la cordial bienvenida a nuestra transmisión CTV. Manu Moreno, un saludo para el Kevin, el Abraham, del Manu por facilidad. Pero para Manu Moreno, está sintonizando el vivo directo a través de las señales CTV. Partido totalmente apretado, donde comenzó ganando el Boba con un 1-0. En el minuto 10 nota Cristian Muñoz, autor de la apertura de la cuenta, y después vino el Charlie Troncoso de un golazo de fuera del área. 2-0, iba ganando el Lila, pero aparece el centro de Verdugo y el cabezazo del goleador de Galpones de Río Claro, el señor Pablo Garrido, y aparece el 2-1 para el conjunto del Galpones de Río Claro. Ya va a iniciar el segundo tiempo. Los árbitros ya están ingresando al campo de juego. Dirección Mario Ramírez, primer asistente Charly González, segundo asistente Nelson Friable y cuarto asistente el señor David Pedrosa. Ambos. Taca Marisi Londres, Taca Marisi Londres. Jorge Vega Vivares y la asociación de Curicó como un tipo de FIFA. Vamos al fútbol. Acá en la cancha del estadio municipal, alcalde Claudio Guajardo Yarse. Se necesita al joven. Vamos a ver. Joven, por favor. Señores y señores, ya va a iniciar el segundo tiempo. Se reanudan los segundos 35 minutos de encuentro. Está atacando el conjunto de Galpones de Río Claro. Galpones el local. Buscando el empate. Podría la visita. Nos iremos a la largue de
15 minutos, yo creo, que la jugada acá. ¿A penales? Penal al tiro, dijeron que iba a largue. Pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos allá. A iniciar el segundo tiempo. Vaya Ramírez Luna está colocando el cronómetro. Va a empezar. Pitazo. Arrancó ya este segundo tiempo. Está jugando el conjunto de Galpone. Se enfrenta al cuadro de Bobadilla de San Javier, 2-1, está ya este segundo tiempo, lo puede disfrutar a través de la pantalla de Cevita TV. Busca esa pelota. Recupera, ahí está, le pega, Sábalo Prieto. Va a buscar, ahí están las manos de Javier Imas, el Sombra. Va a salir jugando el Sombra Imas. Juega el Sombra, ahí está el conjunto de Galpone de Río, claro, tocando con Garrido. Garrido, siempre Garrido en la lucha. La gana el Palabo Rodón. Garrido buscando esa pelota. Siempre Garrido estaba. Eduardo Bala está en posición de alto. Tenemos un tiro libre que le corresponde para el conjunto de Bobadilla. León Lira de San Javier. Torero. Cabezazo de Medina, buscando, ahí está, Eduardo Balas, la pelota salió fuera de la cancha, saque de banda que corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier, juega Martínez, el Bambino de Oro, recupera con Balas, Eduardo Balas, siempre Balas, la lucha Eduardo, la gana Torero, Torero, Ramírez, bajona Ramírez, lateral que le corresponde para el conjunto de Galpones. Los Montinos con esa pelota Medina, en la jugada de Medina la deja salir el jugador número 3 Esteban Liliana, y tenemos un saque de fondo que le corresponde para el conjunto el cuadro de Bobadilla de San Javier. Va a salir jugando el Boba, sale jugando Torero, cabezazo y está con el 20 con Castillo, Varas lucha, Varas Bajauna, Boris Pessoa, y tenemos un tiro libre que corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Va a seguir jugando el conjunto galponino. Ahí están los Montinos. Tiro libre. Atento está Varas. Después pega Varas. Ahí está. Al lado del pitazo. Bala, saca el centro, cabezazo de Garrido, se le pasa a Medina. Va a sacar Leiva. Leiva. Varas. Siempre Varas. Se equivoca, recupera con Martínez. Varas. Y tenemos que hacer el castigo. Tenemos una falta. La tira libre que corresponde para el conjunto del cuadro de Bobadilla de San Javier. El León Lila está ganando de Forastero. Jugando Torero, recuperando con Muñoz. Ramírez saca el centro, buscando al Charlie Troncoso, buscando al Charlie, siempre Troncoso, saca el centro Troncoso. Atento caballero, atento caballero, señores. Va a salir jugando el conjunto de Galpones de Río Claro con Salvador Prieto. Prieto está salva, recupera con Leiva, Garrido. Siempre Garrido, Pessoa, busca a Boris Pessoa, está en territorio de Bobadilla, buscando con Eduardo Varas, Varas, sacando el centro de Varas, ahí aparece con Troncoso, Torero, recupera con Boris Pessoa, ganando Boris, siempre Pessoa, ay, 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 se comió un pelotazo, Boris ya la sale jugando con Varas, bajando a Varas, le pega José Varas, donde hay un fútbol detenido. Le pegaron a Esteban Orellana. Van a ver a su jugador que está muy dedicado en el tendido en el suelo. Le damos la bienvenida a San Christopher Guillermo Miranda. Solo para porteros de Juan. Ahí está nuestro gran amigo.
de solo para portero, Flaco Lara, Osvaldo Cárcamo, Mónica Viera, vamos Bobadilla, Sombra y el Paraguay, los mejores, Adrián Cáceres, Miguel Ángel Valdés, Mayra Maite, Carlos Pinto, Bebel Fútbol, a todos, les damos la cordial bienvenida a la transmisión en vivo de Cine TV. Recupera el conjunto, ahí está con Medina, tocando con Boris Pessoa, siempre Bori, Castillo, el primo de Ángel Martínez, Castillo, a ver la cancha con Varas, se quiere meter Vara, saca la pelota Romero, tenemos un lateral que le corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Va a seguir jugando Ramírez, el 26 buscando con Bonifacio López, la saca Esteban Illana. Lateral que le corresponde para el conjunto Montino. Ahí está Medina. Pessoa. Decide una falta Boris Pessoa. La tiro libre que le corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Va a seguir jugando con Pessoa. Está Boris Pessoa. Está Boris. Saca Boris Pessoa sacando ese pelotazo en diagonal, intentando despejar esa pelota en los conjuntos del Bobadilla. Aparece con el capitán Ulloa a la defensa. Ulloa de Rosales con Caballero. Ahí está, Caballero. Sale jugando Caballero. Me hace recordar a el René Viquita, el portero colombiano. Ulloa. Verdugo. Lucha Verdugo. Ahí está con Boris Pessoa, está solo Boris Pessoa y se le castigo. Le puede pegar Boris, siempre Boris Pessoa, atento, Illana. Gana Illana buscando a Boris Pessoa, se mete sobre el castigo Boris. No, dice Mario Ramírez. El ataque de fondo que corresponde para el conjunto del cuadro de Bobadilla. Se le jugando con Leiva. Siempre Leiva. Está en territorio de Galpones buscando con el 7, aparece con Muñoz, está jugando el cuadro de Bobadilla de San Javier, saque de banda que corresponde para el conjunto de Lila. Uno, dos, uno, que está ganando el conjunto de Bobadilla, de calidad de forastero, hasta el momento está acariciando la copa, recupera los Montinos, Ulloa, bajaron Ulloa, tiro libre que corresponde para el conjunto de Galpones. Castillo. Avanza Castillo. Sigue tocando Castillo. Voy a jugar de Varas. Aparece con el 26 con Bonifacio. Hizo una pase Bonifacio. López. Toca en medio de la cancha con Garrido. El goleador de Galpones. Garrido. Después pegar para Garrido. Busca Boris Pessoa. Saca el centro Boris. Cabezazo de Tolero. Otro cabezazo del conjunto Lila, buscando con Garrido, la gana el Paraguay Rodón. Decide una falta a Bambino Martínez, el Bambino decide una falta, la tiro que corresponde para el conjunto Lila. Le damos la bienvenida. Un saludo, vamos Bobadilla, desde Alemania, mira, desde Alemania lo está viendo, Marcelo Troncoso. Gato Ramírez, saludos, señorita del patrón. Fernando Ramírez, Pablo Ramírez, José Dolador, José Barrera, Nick Morales, Julio Alcántara, Cristo Fe, Guillermo Miranda Yáñez, solo para el portero de Juan Luis Mora. Ahora me acordé, Juan Luis Mora, disculpe, gran amigo, solo para el portero de Juan Luis Mora, hay un jugador lesionado. Un jugador que está tendido en el suelo, parece que el Bambino Martínez está tendido en el suelo. Vamos a ver si sigue el Bambino Martínez, está en la camilla, en el campo de juego. Ahí está el Bambi, está muy complicado Bambino. Vamos a ver si sigue Bambino Martínez. Los empujones, ay, que hicieron los empujones, el Palabo Rodón. Mayo Ramírez está dando la calma. Calma, señores y señores, dice Mario Ramírez. Calma, señores y señores. Saca Bambino Martínez. Ahí está Bambino. Martínez. El Bambino de oro está muy complicado. Y luego sale Gatos.
Volvemos a la cancha, ahí está Mario Ramírez. La línea que corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Va a seguir jugando con Toledo. Juega por Fuentes. Fuentes buscando con Ramírez. Ramírez. Lucha Ramírez. Buena banda izquierda buscando Ramírez. Juega Ramírez. Hace una pasada Ramírez para el Boba. Saca el centro de Bobadilla. Aparece el Caballero. A ver la cancha tocando con Varas. Ahí está. Sábado Prieto. Ganando. Muñoz, Medina, revienta, Medina fuera de la cancha, saque de banda, no corresponde para la Bobadilla de San Javier. Estuvimos la mañana en la cancha de Rengue Corporación Deportiva, fuimos testigos de un partidazo en categoría segunda infantil entre Rangel y el conjunto, entre 18 de septiembre y el conjunto Atlético Comercio. 18 de septiembre con Unión Pacífico, disculpe por equivocarme. Ganó el conjunto 18 a penales al conjunto Calixto. A ver la cancha. Ulloa. Busca Ulloa. El capitán Ulloa. Bonifacio. López. Sigue buscando Bonifacio. Baja de las balas. Sigue la jugada. Tocando con Ulloa. Recupera el Bombino. Vuelve a la cancha el Bombino de Oro. Buscando con Leiva. Leiva. Siempre Leiva. Toca atrás. Revienta con Toledo. Cabezazo de Medina. Buscando con el 16 con Varas. Varas. Tavares. Pessoa. Recupera. El palo Borredón. Buen pase el palo para Muñoz. Se acerca Muñoz solo. Solo Muñoz. Por la banda derecha. Pasa acá el centro de Muñoz. Y está de rebota. Con una mano. Y al final se la tira de esquina grande que corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Comparte nuestra transmisión y estará participando en un balón de fútbol, gentileza de Deporte Andor. Tira de esquina Ramírez. Bambino de Oro. Se le escapa la mitad al Bambino, pero recupera Ramírez. Saca el centro Bambino, cabezazo, estuvo atento y estaba esperando a Toledo. Extraordinario estuvo Caballero. Y tenemos un córner tiro de esquina o saque de fondo. Vamos a ver. Córner, córner tiro de esquina para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Ahí está el Bambino de Oro, Martínez. Va a jugar el Bambi. Ahí está Martínez. Ramírez. Ramírez con el Bambino. Toca esa pelota. Despeja el conjunto de Galponi. Ahí aparece Martínez. Siempre Martínez. Va a sacar el centro Martínez. Fuera de la cancha Bambino. Intentando sacar esa pelota. Saque de fondo que corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Ahí está Caballero. Caballero. Busca esa pelota. Troncoso. Abre la cancha. Pessoa buscando con Varas. Ahí está Varas. Saca el centro de Varas. Ahí está Varas. De un centro por la banda izquierda aparece la cabeza de Verdugo, chocó en el palo, rebota el portero con el zombie Aima. Está empatando acá en Río Claro, señoras y señores. Parece que hay penal al aire, pero estaremos averiguando durante la transmisión. Bobadilla San Javier 2, Galpones de Río Claro 2. En el minuto 14 de este segundo tiempo aparece Verdugo y empata acá el conjunto de Galpones
en Río Quiero. A dos, está jugando Galpones, Ulloa, Pessoa, buen paso para Pessoa, aparece con Eduardo, Eduardo Vara, la va a recuperar, Fuentes, busca esa pelota con Medina, Pessoa, busca el Boris Pessoa, contra esa pelota con Verdugo, la autora del empate, ahí está Verdugo, fue venir buscando Verdugo, colocando el tapito, ahí aparece con Castillo, ¡Castillo! Atento, está la pelota, el portero Gabriel Sombra Lima va a salir jugando el conjunto de Bobadilla de San Javier, buscando el León Lila, Deiva, Ramírez, busca Ramírez, busca esa pelota Ramírez, 2-2 el marcador, Martínez, Rolón, equipo Rolón, aparece Castillo. Castillo intentando ganar por pase. Castillo, siempre Castillo. Intenta de meterse sobre el castigo. Se la pasa a Vara. En posición del alto. Y el aire que corresponde para el León Lila. ¡Viva Ángelo! ¡Toca la pelota, Ángelo! ¡Ante Ángelo! Empate 2-2 acá en Río Claro. Va a seguir jugando con el paraguas Rolón. Rolón. Ramírez. Siempre Ramírez. El Bambino de Oro. Bambino. Ahí está el Bambino de Oro, dice la gente. El Bambino. Buscando a Muñoz. Este parece el Bambino de Oro. Después de llegar el Bambi. Ahí está el Bambino de Oro. Abre la cancha para el Charlie Troncoso. Se le acaba la cancha al Charlie, señores y señores. Tenemos un saque de fondo que no responde para el conjunto de Galpones de Río Claro. López. Bonifacio. Buscando López, está jugando para el conjunto Montino. López con Medina. Medina. Busca esa pelota. Avanza con Salvador Prieto. El Salva. Busca esa pelota. Ahí está. Bala con Salvador Prieto. Está el Salvador. Prieto. Busca el Salva. Y esto cede. Para. Balas. Busca el pase de Bala. Abre la cancha. Buscando con Bonifacio López. Ahí está el Boni. Buen pase de Bonifacio. Va a buscar esa pelota. Saca la pelota fuera de la cancha con Estigo Orellana. Va a salir jugando el lateral. Que corresponde para el conjunto Montino. Está jugando. El 13, el 19. Verdugo. Busca Verdugo. Bajaron a Verdugo. Tenemos infracción. Con Estigo de esquina con el final. Para el conjunto de Galpones de Río Claro. Tiro de esquina. Va a sacar Pessoa. Saca Boni Pessoa. Le pega esa pelota. Ahí estaba. Atento Verdugo. Quería buscar el 3-2. Esa pelota salió fuera. Volvemos al fútbol. Tenemos problemas técnicos acá en Río Claro. Nosotros el marcador sigue, tenemos inflación. Hay un jugador que está tendido en el sur, el conjunto de Boba, el conjunto de los Montinos. Lo están viendo. Ángelo Castillo. Ángelo Castillo está tendido en el suelo. Para el conjunto, para el conjunto Montino. Ángelo Castillo. Vamos a ver los saludos. Vamos a ver los saludos. Todos viendo la final de Luis Fabián Verdugo, Christopher, Guillermo Miranda, Grande 7TV, siempre marcando diferencia de fútbol. Saludos. Corazo de Bastián de Bien, Oscar Valenzuela, Germán Soto, Felipe Tapia, Jairo Díaz, Mónica Piola, Nelson Valdés, Danilo Fuente, vamos Bobadilla a Racional. Y la línea que corresponde para el conjunto del Boba. Le va a pegar esa pelota a Carlos Ramírez. Le va a pegar esa pelota a Ramírez.
Va a sacar esa pelota Ramírez. Va a recuperar el destaco del jugador número 13 con Caballero. Juega Los Montinos. Con esa pelota con Garrido. Garrido. Siempre Garrido. Saca el buen pelotazo. Buscando con Vara. Ahí está siempre Vara. Venga, jugada de Vara. Tocando con Boli Pessoa. Sale Pessoa. Se equivoca Boli. Leiva. Siempre Leiva. Buen pase de Leiva. La recupera con Ulloa. Ulloa. Siempre Ulloa. Buen pelotazo de este con Varas. Varas. Siempre de Varas. Juega con Varas. Tocando con Garrido. Pessoa. Le puede caer Bori. Tocando y está con Garrido. Le tira con Castillo. Atento está Castillo. Le rebota Bobadilla. Está jugando con Toledo. Tocando con el 9 y está con Charles Troncoso. Troncoso. La va a recuperar. Avanza con Bori Pessoa. Patriazo que estamos viviendo acá en Río Claro. Tocando el 20 y sacando con Bonifacio López, cabezazo, ahí está Garrido, abre la cancha por la banda izquierda, aparece con Eduardo Vara, Vara se acaba la cancha, tenemos un saque de fondo que le corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Juega el Boba, Leiva, siempre Leiva, avanza el conjunto de Bobadilla tocando con Leiva, juega Leiva, busca Fuente. Bambino de oro, el Bambino, la jugada de Bambino de oro, tenemos sensación, la jugada que corresponde para el conjunto de Bobadilla de San Javier, hay tarjeta María, puto, para un jugador de Gaspone de Ruto. Bueno, que se mueve, está muy estático. Está jugando el Bambino de oro Martínez, el Bambi, la gana, siempre Bambino de oro, buscando con Varas, Pessoa. Boli Pessoa, buen pase y está buscando con Martínez, sigue jugando, Martínez Bambino, buena jugada del Bambi, recupera con Bonifacio López, está Boni, buena jugada para Garrido, la gana, el Boba, buscando con Troncoso, siempre Troncoso, hace una pose Troncoso, toca con Ramírez, Ramírez, le pega esa pelota a Ramírez. Ramírez cubre el arco. Tenemos un saque de fondo. Le corresponde para el conjunto de Galpones de Río Claro. Tenemos un cambio. ¿O no? Ya están llamando a Mario Ramírez. El segundo asistente, el señor Charlie González, primer asistente, está mandando aire para afuera. Parece que están echando a un aviante. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, cabros! ¡Vamos, cabros! Está viendo aire de Galpones. ¡Sale de la cancha! ¿Qué te queda ahí? Sí, porque están... ¡Buen fútbol! ¡Está Caballero! ¡Sale de la cancha, hombre! ¡Caballero! Juega Don Montinos. Buscando a Caballero. La gana de la cabeza con Verdugo, tocando con Boli Pessoa. Boli, siempre Pessoa. Varas, saca el centro de Vara. Despeja con Boli Fuente, tocando esa pelota. Boli Fuente de nuevo. Ahí está, buscando con el 20. Aparece con Castillo. Pessoa, siempre Boli. Sacando el centro de Vara. Despeja con Boli Fuente. Controla Carlos Ramírez. Ahí está Carlos Ramírez. Busca. Con el 3 sacando buen pelotazo de Esteban Orellana. Gana Bonifacio López. Toca atrás, despeja con Ulloa, el pase largo, el aire. Garrido, el goleador. Siempre Garrido. Ulloa, a ver la cancha Ulloa. Cabezazo de Varas. La conchula con, ahí está, el 13. Fuentes. Leiva. Buscando Leiva. Luego pesa pelota. El 23 con Medina. Buscando esa pelota con Muñoz. La conchula con Leiva. Va a buscar esa pelota de Muñoz. Le rebota el conjunto de Galpones. Se la saca de banda que corresponde para el cuadro de Bobadilla de San Javier. Juega los Monti, juega el conjunto Lila. Va a seguir jugando los Lilas. El Lilo Lila de San Javier. Sacando el centro de Leiva. Ahí está Leiva. Atento el portero Caballero.
El portero Cabello. El portero Cabello va a salir jugando. El conjunto de los Montinos. Cabezazo, ahí ya, se equivoca, Messi con vara. Ahí está, vara, 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 vara. Ahí se va a faltar, señor. El gol responde para el León Lille, sale jugando. Busca esa pelota, ahí está, con Orellana. Orellana gana, vuelve pasó al suelo. Pero una falta, hay dos jugadores tendidos en el suelo del conjunto de Bobadilla, al igual que el conjunto de Galpones, está tendido en el suelo Boris Pessoa y el jugador número 3, Esteban Orellana. Compacto en nuestra transmisión. Y estará participando en un balón de fútbol, gentileza de Deporte Andor. Gracias, dice Enrique González, Carlos Alberto Bonón Loyola, Cristo Francisco Barreto, Sergio Moreno Ávila, Roberto Cálcamo Vergara. ¿Cómo anduvo el primer tiempo? 2-1 ya ganando Bobadilla. Vamos a ver, pone a ganar de José Manuel Morales, Miguel Fuentes, Sergio Patricio Roja Contreras, Pepe Moyano, se invita, saluda al patrón, que se recupere pronto, de Leticia Arcos. Y se te ha mandado, dice Mauricio Muñoz, 25, Luis Fabián Verdugo, va todo viendo la final, penales o largue, estamos averiguando si hay penales o largue. Recupera el bambino, ahí está Bonifacio López, toca Ulloa, ay, ay. De la jugada. ¿Qué volviste atrás? Y no he cobrado nada, güey. Vamos a ver. Vuelve Bambino de Olo Martínez. Vuelve el fútbol. Ulloa. Siempre Ulloa. Pelotazo, el cabezazo, ahí está el 15. Buscando con el Palau Rodón. Luchando Garrido. Ganando con el jugador número 6 con Leiva. Buscando con Ulloa. La deja pasar Ulloa, Cabello. El portero Cabello. Avanza el conjunto, el cuadro de Bobadilla, Ramírez busca el pelota, Ramírez saca el pelotazo, atento está la pelota, el portero Cabello sale jugando con Bonifacio López, ahí está el Boni, siempre Bonifacio, sale jugando con punto, llega el puente del Río Claro con Pessoa, siempre Boni Pessoa, Pessoa, bueno, pasa por la banda derecha, aparece con vara, se para la gente del Río Claro, sacando el centro de vara, atento la pelota, atento está de sombra y más, va a salir jugando el conjunto de Bobadilla. Troncoso, buscando a Muñoz, lucha Muñoz, le deja pasar Ulloa, despeja Ulloa, busca Charlie Troncoso, Troncoso, busca a Charlie por la banda izquierda, avanza Troncoso, le recupera Bonifacio López, busca a nuestra pelota, avanza con vara, sigue buscando, se la de banda de Bobadilla, de Bobadilla San Javier, Troncoso, buen pase de Troncoso al centro, 29 minutos de segundo tiempo, 29 minutos de segundo tiempo, informó los minutos, relojería parada, balas, siempre balas, luchando Martínez, abandonó esa pelota, fue a la cancha, saque de banda que corresponde para el conjunto el Boba, Martínez, va a seguir jugando Martínez, juega Martínez, ahí está Medina, sacó la pelota fuera de la cancha, la tira que corresponde para el Boba, Muñoz, luchando Muñoz, la tira que corresponde para Bobadilla de San Javier, ahí está el Boba, lateral, pasa de jugando Bobadilla, León Lila, Muñoz saca el centro Ramírez, despeja con Castillo, intentando la cabeza y está buscando con Ramírez. Saca el centro de Ramírez. Despeja esa pelota y está con bala. La recupera con Martínez. Leiva. Siempre Leiva. Saca el centro de Leiva. Despeja esa pelota del cuadro. Y despega. Despeja esa pelota para Gorrodón. Balón fuera de la cancha. Saca el fondo que corresponde para el conjunto de Galpones. Es Río Claro. Va a salir jugando Cabello. Ahí está. Cabello.
cabezazo de Garrido. Recuperando de balas. Inflación de balas. La tira libre que corresponde para el conjunto de los Montinos. Está jugando. Buscando con Castillo. Super Castillo. Busca atrás. Abre la cancha. Bonifacio López. Tenemos un posición de adelanto. La tira libre que corresponde para el conjunto. Debo Valle de San Javier. 32 minutos, lo asuntó. 32 minutos segundo tiempo. Informó los minutos para los que le apagaron. Ahí la busca, le sigue una falta. Eduardo Vara. Será tiro libre que corresponde para el conjunto de Bobadí de Galpón de Río Claro. 31 minutos en el segundo tiempo. 31 minutos en el segundo tiempo. Informó los minutos. Relojería parada. Tiro libre. 2 a 2. Estamos averiguando que se va a penales de Balanque. Ahí está Boris Pessoa, el candidato para pegar el tiro libre. Está Verdugo. Y está Varas. Ahí está. Buscando. Atento de Mario Ramírez. Y Abigail Varas. Verdugo. Fue a la cancha. Verdugo. Saca de fondo que corresponde para el conjunto Lila. Va a salir jugando los Lilas. Ahí está con Tolero. Va a salir jugando Tolero. Buscando esa pelota con Varas. Luchando Ramírez. Ramírez. Busca esa pelota. El conjunto Montino. La recupera con Medina. Buena jugada de Medina. Ahí está. Bonifacio López. Tocando con Ulloa. Equivoca. La pelota salió fuera de la cancha. Le pega el jugador número 14, Carlos Ramírez. La saca de fondo que corresponde para el conjunto Montino. Va a seguir jugando Cabello. El portero del cuadro de los Montinos. Cabello. Juega Cabello. Cabezazo la gana. Boris Pessoa. Buena jugada de Boris. Aparece. Con el 21 con balas. Aparece la mano de Sombraimas. La portería del cuadro de Bobadí sale jugando. Juega. El conjunto del Boba. La recupera con el 22. Tocando con Samuel Prieto. Leiva. Muñoz. Leiva. Avanza Leiva, está en territorio enemigo Leiva. Agarra que viene el Boba. Agarra que viene León Lila sacando el centro de Muñoz. La pelota salió fuera de la cancha. Saca el fondo que corresponde para el conjunto de Galpón de Río Claro. Va a salir jugando los Lila. Perdón, va a salir jugando los Montinos. Cabello. Siempre Cabello. Cabezazo y está. De Vara. Medina buscando la cabeza. Ahí está, Ramírez. Lucha Ramírez. ¡Baja, Boris! Abre la cancha, la gana con Castillo. Buscando, ahí está. Luchando, ahí está con Boliviana. Ramírez. Buen pase de Ramírez para Troncoso. Troncoso. Ahí está con Muñoz. Siempre Muñoz le pega, saca el centro. Se aparece con Bambino de Oro Martínez. Saca la pelota justo. Andrew Castillo. Uno de extremos acá en Río Claro. Tiro de tira con que corresponde para el conjunto de León Díaz de San Javier. ¡Pablo, quieto, medio! ¡Pablo! Va a seguir jugando. Angelón Martínez. 35 minutos del segundo tiempo. Y los minutos de refería parada. Angelón Martínez. Saca el centro de Martínez. En las manos del portero de Cabello. Va a salir jugando el conjunto Montino. Agarra que viene los Montinos. Está en el segundo, ahí está. Buen pase para Vara. Ahí está Vara. Siempre Vara sube de castigo. Sube de mira. Ahí está Vara. Para que fuera con Martínez. Agarra que viene Martínez. Buscando León Lila. Juega con Ramírez. Falta ese señor. El acto de Lila que corresponde va al conjunto Lila. Jugando el conjunto, saca los puntos, saque de banda que corresponde para Bobadilla. Troncoso, siempre Troncoso. Otro saque de banda que corresponde para el conjunto Lila.
buscando el descuento. En los últimos minutos aparece con Troncoso. Troncoso saca el centro. La pelota salió fuera de la cancha. Saca el fondo que corresponde para el conjunto Montino. Está los Montino, manos arriba. Pita la boca. Manos arriba, pita la boca. Termina los segundos. 35 minutos. Acá en el estadio municipal. Alcalde Claudio Guajardo Vialte de la comuna de Río Claro, la tierra del Condorito. Empate 2-2 entre el conjunto Lila y el conjunto Montino. Como 10 al Javier 2. Hay penales. Hay penales, señores. Vamos a ver por un momento. Estamos confirmando. Como 10 al Javier 2. Ya el pone de Río Claro 2. Informó los minutos de relojería parada. Va a consultar Néstor Vergara a ver si hay penales o a alguien. Vamos a ver, estamos averiguando y disfrutó el segundo tiempo a través de las pantallas de Cervita TV. Vamos a averiguar si hay alargue o penales. Néstor Vergara fue a averiguar. El conjunto. Hay penales. Penales. Hay lanzamiento penales. Está dirigiendo el arco. Y hay penales. Para el... Hay lanzamiento penales. Los 12 pasos. Los 12 pasos se busca el campeón. Hay penales por el momento. Penales. A través de las pantallas de TV. 2-2 terminó este partido. Este torneo ahí penales, ahí están los Montino eligiendo a los candidatos que van a patear sus penales. Ahí están los Montinos. Está muy concentrado el conjunto de Galpones de Río Claro, al igual que el cuadro de Bobadilla y León Liga de San Javier, buscando los capitanes. Vamos a ver. Corrigiendo los capitanes. Hay penales. Hay lanzamiento penales. Para el... Acá vamos a elegir al próximo campeón de esta Copa de Campeones. Lanzamiento penales, señores y señores. Cinco. Lanzamiento penales. Atento, los capitanes van a hacer el sorteo. El jugador número 7, Quiste Muñoz, y el 2, Ulloa, van a hacer el sorteo. Ahí está. Lápiz. Buenas y señores, ya estamos esperando lanzamientos penales para buscar al próximo campeón de esta próxima edición de la Copa de Campeones. Se va a patear el lado sur. En este arco se buscará al próximo campeón. Se buscará al próximo campeón de esta Copa de Campeones. Va a salir pateando el conjunto Montino. Muchas gracias, gran amigo. Ahí están los Montinos. Ahí está. Los penales. Lo va a vivir Posible TV. Va a salir, va a pasear, va a empezar a patear ese penal. Los, el conjunto de Galpones, los Montinos. Atento, está el 14. Vamos a ver quién le va a pegar. Le va a pegar esa pelota. El jugador número 12, Ulloa. Atento, está Ulloa. A la orden del pitazo de Mayor Ramírez Luna. Ahí está.
Atento el sombra. Ahí está, Ulloa. Ahí está, Ulloa. Anota Ulloa y se pone 1-0 el marcador acá en Río Claro. Ahí aparece el jugador número 14, Carlos Ramírez. Ahí está Ramírez. Buscamos al próximo campeón de la Copa de Campeones de 35 años. En vivo, directo, TV, si te ve. Aplica esa pelota. Carlos Ramírez. Ramírez. Toma, Mario Ramírez. Atento a Cabello. Pitazo de Mario Ramírez. Ramírez. ¡Gol! De Bobadilla. Carlos Ramírez empata la cifra. Y los penales acá en San Javier. Al perdón de un Río Claro. Empate su penal. El jugador número 16. Balas. Está Balas. La pega se mete Balas. Ahí está Balas. Pone la pelota en el piso de Balas. Toma vuelo Balas. Atento está el sombra Ima. Pitazo de Mario Ramírez. Para. Tapó Balas. Tapó. Tapó el sombra Ima, señoras y señores, se pone la batuta, el conjunto de Bobadilla de San Javier. Ahí está el Bambi. Ángel Martínez. El año no tampoco es nada bueno. El Bambino de Oro. Ángel Martínez. Toma vuelo Ángel. De Adrián Martínez. Atento Cabello. Ahí está, pitazo de Ramírez. Martínez. Gol de Bobadilla de San Javier. Ángel Martínez. Arriba y cruzado. 2-1 está ganando Bobadilla. Y va a pegar esa pelota. Cristian Verdugo. Para el conjunto. Llega el pueblo de Río Claro. Canta el Boba. Canta León Lila. Por el momento está acariciando la copa. Estamos a buscar los próximos campeones. Este lanzamiento no se pasó. La copa es de 35 años. Verdugo. Atento está. Verdugo. Gol de Río Claro. Empata Verdugo. Está empatado acá en Río Claro. 2-2, Bobadilla y Galpones. Le va a pegar esa pelota, Torero. Le va a pegar esa pelota, Torero. Estamos viendo la gran final de la Copa de Campeones, 105 años. En vivo, Dios, Torero, si te ve. Ahí está Torero. Torero. Siempre Torero. Atento Cabello, Torero, gol. Juega mucho adelante, gol de Bobadilla, Torero, anota para el conjunto del Boba, 3-2 el marcador acá en Río Claro. Boli Pessoa, siempre Boli Pessoa. De la pelota del piso Boris Pessoa. Atento a Boris Pessoa. Toma Boris Pessoa. Atento Imas. Le puede pegar Pessoa. Pessoa. Tapó. Tapó, 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 tapó. Tapó Imas. Tapó Imas. Tapó Imas. Tapó Imas, señoras y señores. Tapó Imas. De San Javier está acariciando por el momento la Copa de Campeones de 35 años. Tuvieron que pasar tantos años para que el León Lila levante una Copa Regional. La última vez que levantó una Copa Regional fue el año 1992.
ahí está. Viva Pucán. Ahí está. Cristian Muñoz. Le puede pegar. Muñoz. 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 ¡Tapó! Al conjunto de Galpón de Río Bravo, más vivo que nunca. 3-2, Estrella Saga de Canarias, acá en Río Bravo. Ahí está. Ahí está el goleador del conjunto montino, Pablo Garrido. Este es el quinto penal. Pablo Garrido. Ahí está Garrido. Garrido, voy a pegar a Garrido, aquí está Garrido, Garrido, gol, gol, llega el puño de Río Claro, ahora si lo hace el Boba, Boba Díaz será campeón, si lo hace el Boba, Boba Díaz será campeón. 3-3 el marcador, el quinto penal. Ahí está Rodón. El Paraguay Rodón. La frente está. Rodón. Toma bola Rodón. Ahí está. Hasta tu cabello. Buscamos el campeón de la Copa de Campeones. 105 años. Ahí está. Rodón. Campeón. Acaba de ganar el lanzamiento mirado por 4-3. Bobadilla gana, Bobadilla ganó los planes y Bobadilla es el nuevo campeón de la Copa de Campeones. 135 años ganando la saga de planes al conjunto de Galpones con 4-3. Bobadilla de San Javier 4, Galpones de Río Claro 2. Felicidades por el conjunto Boba. A través de la señal de Cemito TV. León Vila. Bobadilla de San Javier es el nuevo campeón de la Copa de Campeones, sigue 35 años. Boba, después de tantos años, el León Lila levanta un trofeo, levanta una copa regional en vivo directo a través de la señal de Cervita TV. ¿Cómo sería la cancha? Ha intentado el tercer protagonista. Ahí está, los campeones, ya los vicecampeones. El conjunto de Bobadilla de San Javier. A finales. Vamos a la pausa. Ya volvemos en 15 minutos más. No se vaya a sintonía de Cervita TV. Tenemos todos los protagonistas y el lanzamiento de la copa. La premiación en vivo directo. No se vaya a través de Cervita TV. Pausa y volvemos. We'll be right back.
Ya estamos acá en la cancha. En la cancha de Estadio Municipal de Río Claro, el conjunto de Bobadilla, perdón, se coronó campeón acá en la comuna del Condorito. Bobadilla de San Javier es el nuevo campeón en esta categoría. El Boba. El Leo Lila. Vamos a ir a conversar con Gabriel Lima si es que alcanzamos. Lo mismo, una mala salida. También pasamos como mejor perdedor. Bueno, ahora viene la reivindicación. Salimos campeones, lo importante. ¿Por qué salen campeones? La garra del equipo. Se trató de dar todo. Y bueno, está el resultado. Todos remamos para el mismo lado. Celebrar ahora. Gracias. Ahí estaba Gabriel Limas. Ahí está Gabriel Limas, el portero del conjunto de Bobadilla de San Javier. A continuación, por favor, invitamos a ambas escuadras finalistas de este campeonato regional a que tomen ubicación. Angelo Martínez. Vamos a conversar con el Bambino de Oro. Bambino, cuéntanos cómo estuvo el partido de hoy. Estuvo muy apretado en los últimos minutos, casi ganando. Lamentablemente lo empataron, pero con esta hincha, con esta hinchada, con la garra de ustedes, consiguieron el título. Buenas tardes, en vivo, así también. Hola, Cevita. Sí, gracias. Lograron revertir un marcador que era 2-0 frente a un buen rival. Yo los felicito a ellos. Conozco muy bien la gente de acá, así que nos vamos contentos porque sabíamos que el partido era difícil, no se podía jugar bien. Estaba para cualquiera, era una guerra. Jugar bonito no se podía mucho, pero gracias a Dios fuimos a ganar y llevar nuestra copa a Bobadilla, que es un gran mérito a nosotros. Gracias. Se empieza el Nacional, ¿cómo lo toman ustedes? Bien, no, estamos paso a paso, no hemos pensado nada aún, pero estamos contentos. Yo mando un saludo a la familia. A mi familia que siempre me está apoyando, a mi mujer, a mi hija, a mi mamá, señor 35. A mi amigo que vinieron hoy día a ver, de mi grande amigo, y a toda la gente de Talquina, pues el cuarto de Bobadilla que está con nosotros. Muchas gracias, Bambino Bastines. Ahí está, Bambino Bastines, el jugador campeón del conjunto de Bobadilla de San Javier, donde se hará la premiación como vicecampeón al cuadro de Galpones de Río Claro. Vamos a conversar con el capitán Muñoz. Que fue el primero que me saludó en la mañana y me dijo que había ganado. Un saludo para mis compañeros de trabajo, que nunca, fuera de todo el molestar, que es la talla típica, nunca dejaron de creer en mí y en todo este grupo de jugadores. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Ahí estuvo celebrando Cristian Muñoz, muy emocionado. Ahí está la gente de Galpones, los Montinos. Felicidades a los Montinos que llegaron a esta instancia. Álvaro Medina, su campeón, el conjunto Montino. Felicidades, chicos. Y mucha fuerza nomás. Arriba, ahí mismo los Montinos. Bobadilla de San Javier es el nuevo campeón. En la categoría tiene 35 años. Ahí está, los vicecampeones. Vino, por supuesto, el cuerpo técnico también del Club Deportivo Galpones de Río Claro. Ahí está el presidente Iván Muñoz. El presidente Iván Muñoz saludando a los vicecampeones. Les saluda a los vicecampeones. Ahí está, los vicecampeones de esta Copa de Campeones, señor 35 años. Iván Muñoz, presidente regional Alfa, Región del Maule. Una copa muy competitiva. Donde estuvo hasta Urruaga, estuvo también Belgrano, estuvo muchos equipos más, el equipo talquino, los delegados también. Ahí está, ANFA Regional. Invitamos al señor presidente del Club Deportivo Galpones, de Río Claro. Don Mauricio Cáceres, por favor, va a recibir de manos del tesorero regional de ANFA el cheque obtenido por el subcampeonato regional senior 35. Ahí está, recibe el cheque el presidente de Galpones, que lo acredita como subcampeón del torneo regional. Ahí está el
subcampeón y ahí entrega la copa. Se entregará el trofeo al segundo lugar de este campeonato regional senior 35. Le hace entrega el alcalde de la comuna de Río Claro, Américo Bajardo Yarse, en compañía de don Jesús Valenzuela. Ahí está el alcalde de la comuna de Río Claro, Américo Bajardo Yarse, entrega al vicecampeón la copa con acredita como el vicecampeonato del conjunto de Galpones de Río Claro. ¡Felicidades, Montinos! Ahí están los Montinos. Invitamos a los jugadores que por favor se tomen la fotografía oficial. Unos pueden estar arriba, ahí está, otros abajo, todo el plantel y el cuerpo técnico. La foto oficial que quedará como recuerdo. Ahí están los Montinos. Galpones de Río Claro. Cualquiera llega a una final regional. Y ellos supieron y llegaron a la final regional. Felicidades para los Montinos, felicidades para Galpones y felicidades para su gente, que son vicecampeones y los militares como vicecampeones de este certamen. Felicidades, Montinos. Para el subcampeón regional. Ahora vienen los campeones. Ahora viene a este emporio. Ahí está el podio de la gloria, los campeones, felicitaciones para el conjunto de Bobadilla de San Javier. Le hacen entrega de medallas. El conjunto de Boba sube al podio. Carlos Ramírez sube al podio. Ahí está Torero, el Chacho Troncoso, Leiva, Carlos Ramírez, ahí estaba el Bambino de Oro, ahí está Martínez, Cristian, Rosales, ahí está. Un saludo para la Cristi Gallo. Un saludo para la Cristi. Está la gente de Bobadilla. Ahí está el técnico campeón del conjunto de Galpones, de perdón, de Bobadilla de San Javier. No me equivoquen. Los campeones están llegando las medallas. Ahí está. Los campeones. Bambino Martínez se despide como campeón. Gracias, gracias. Celita, para la gente de Bobadilla. Vamos, Celita. Gracias por acompañarnos, Celita. Gracias, chiquillos, a ustedes. ¡Dale, Celita! Ahí está. Vamos, Evita. Ahí está el 15 para Corredón. Boni Fuentes. Un saludo para toda la gente ahí de San Javier. Un especial para la gente de color, color chiquillo. Gracias. Ahí está. El 8. Reiteramos los aplausos. Ahí está el conjunto de Bobadilla. Los campeones en esta categoría de San Javier. El conjunto de Bobadilla. Ahí está el árbitro, todo el mundo siempre hace turno. Presidente de los campeones, Bobadilla de San Javier. En cualquier instante estarán levantando la copa. Ahí está el jugador número 7, Cristian Muñoz. Bien, dale, dale, más acá, dale, más acá. Ahí está Javier Sombra, ahí más. Va a recibir la medalla del chico. Esta Sombra la pasa al hijo. Gracias, señores. En cualquier instante levantará la copa el conjunto, el León Lira de San Javier. Ahí está Bobadilla como campeón de la Senior 35 y Copa de Campeón. El año pasado fue Belgrano. El año pasado fue el conjunto de Belgrano. Ese campeón, el conjunto de Bobadilla de San Javier. Ese nuevo campeón. Ahí está Cristian Muñoz. Vamos a buscar ese trofeo. Presidente de la ANFA Región del Maule, entregará el trofeo que va a brindar campeón.
10. Es el nuevo campeón de la Copa de Campeones, chico de 35 años, rebotando dos penales al conjunto. Somos campeones, Bobadilla, loco. Aguanta, Bobadilla. Al conjunto de Campones. Ahí está, vamos a la barra. Ahí va a acelerar la gente del Boba. Ahí está Bobadilla. Campeón, esta Copa de Campeones, señor, de 35 años. Ahí está el León Liga de San Javier con su gente. Ahí está el Sombra. El Sombra Lima. Ahí está la gente de Bobadilla. Campeones. Ahí están los campeones. Se sacan fotos. Como está contenta la gente de San Javier. Ahí está el cuadro de los Lila. Permiso. Saludos a toda la gente de San Javier y Bobadilla. Esto para ustedes. Un saludo, lo más grande que tenemos, lo costó, pero la tenemos, papá. Vamos a conversar con Luis Calderón. Y ahora acá hay la que no puede ir. Esto es para ellos, para toda la gente de San Javier, sus alrededores. Orilla de Maule, Santa Cecilia, Vaquería, Alquihue, a la gente de Villa Alegre que en su momento lo apoyó. A todos, un gran abrazo para todos. Y esto es para ellos, para todos. Luis, ¿qué sensación tiene luego de obtener la copa y ser los monarcas regionales nuevamente? Feliz. El logro más grande que se puede ganar acá en esta región, lo ganamos, es nuestro. Después de muchos años, como dije, volvió nuevamente a ser campeón regional y estar ahí, donde se merece estar Bobadilla. A muchas personas la he visto también muy emocionada. ¿A quién recuerdan en este momento tan, tan importante? A mucha gente, ex dirigente, que ya no están con nosotros, hay jugadores. A toda esa gente también este triunfo, a la gente que lo está apoyando desde arriba, que lo ha querido todo su apoyo y que nosotros sabemos que ellos empujaron el último penal que entraron. Ustedes batallaron hasta que finalmente pudieron conseguir este campeonato. A pesar de todas las dificultades que tuvimos a lo largo de esta copa, peleamos, sufrimos y ahora feliz, súper feliz por estar acá. ¿Qué identificó a este equipo, Luis? ¿Por qué son los campeones del 2018? Yo creo que, aparte de los nombres que tiene este equipo, hay hombres. Y eso se demostró, quedó demostrado. Tenemos un gran juego, tenemos grandes jugadores, pero además había corazón, garra. Y en los momentos que había que meterle, se le metió. Ahora van a tener una gran responsabilidad, van a representar al Maule en el Interregional Zona Sur. ¿Cómo adelanta a visualizar lo que va a hacer eso ahora? A prepararse, como siempre lo hemos hecho, nos preparamos para esta copa, vamos por un nuevo desafío. Los desafíos son para ganarlo y nosotros estamos para eso. ¿Les crece el apetito también? Son un equipo ganador. Siempre lo dijimos, que nosotros veníamos por esta copa. En nota anterior siempre dijimos, este es un equipo ganador y vamos por lo máximo que se pueda obtener.
agradecido y a celebrar. Gracias. Ahí está Luis Calderón, director técnico, campeón regional con Bobadilla de San Javier. Ahí estamos esperando, están ya sacándose la foto con la copa. Para ti, viejito, para ti, viejito. Ahí está Leiva. Sacándose la foto. Ahí saca la foto Romina Bravo, la oriunda de Pencahue, la reportera del Club Deporte. Las canastas, las canastas. La última. Ahí está Leiva, está toda la gente de Bobadilla. Ahí está Juan Pablo Rosales conversando por teléfono. Vamos a escuchar Juan Pablo Rosales. Gentileza de Félix Ruiz, Radio Centro. Claro, que vamos a conversar también con Pablo Rosales, que es uno de los referentes también de este equipo. ¿Cómo evalúas? ¿Cuál es la opinión? Te he visto también muy emocionado por la obtención de esta corona. Buenas tardes, sí, emocionado. Costó mucho llegar acá. Para nosotros que somos un equipo chico es complicado. Eran muchos equipos en competencia, muy buen equipo, Galpones, muy buen equipo. Llegar a penales puede pasar cualquier cosa. Y no, contentos, muy felices como club, por el apoyo también de los gente de San Javier que nos ha apoyado y los clubes que nos facilitaron algunos compañeros. Y por mi parte, yo feliz, imagínate, yo voy a cumplir 41 años, prácticamente pienso que era uno de los últimos partidos que podía estar presente en esta serie, a lo mejor quizás en otras series más, pero no, feliz. Pero el hecho también de ser también de la zona. Por eso es doble emoción, pero eso me tiene más contento y a toda la gente, la cantidad de gente lo viene a apoyar, yo creo que prácticamente parece que fuimos locales. En cuanto al tema futbolístico, ¿qué destaca de este equipo que también tenía un gran medio campo, pero en general en todas las líneas pudo marcar diferencias? Sí, yo creo que ellos tenían muy buen equipo también, muy buen campo, pero nosotros creo que los dos partidos finales nos jugamos un gran partido, pero fuimos asertivos en las dos oportunidades que tuvimos de goles, y ellos también a lo mejor tuvieron un poquito de fortuna para anotar, pero lo importante es que llegamos a penales y ganamos. Acelerar. Sí, gracias. Ahí está Juan Pablo Rosales conversando para Félix Ruiz Red y el centro. Vamos a ver, ya está abandonando el campo. En la Copa de Recuerdo. Cristian Muñoz, el actor del primer gol del conjunto de Bobadilla de San Javier. Ahí está Calderón. Ahí está Luis Calderón. Se va a sacar la foto. Ahí está el conjunto Bobadilla. Esto será un recuerdo para el conjunto montino. Ya, nos estamos retirando. Ahí está, vamos a ver si pudimos conversar con el alcalde, el señor Américo Guajardo Yarse, antes de terminar con la transmisión. Ahí está, vamos a seguir conversando acá en vivo, el directo a través de CTV. Ahí son jugadores que ya son de edad, ya tienen su año, y eso también para nosotros nos llena de satisfacción que ellos sigan demostrándole a las nuevas generaciones que el fútbol es así, hay que saber perder y ganar en la vida. Y hoy día estos jugadores lo han demostrado. Perfecto, gracias, alcalde. Gracias a usted. Alcalde, en vivo así te ve, cuéntelo, buenas tardes. ¿Cómo encontró el partido día de hoy entre Galpone y el conjunto de Bobadilla San Javier? Cuéntelo, alcalde. Hola, Cevita, justo saludarlo. Mire, bueno, un partido bastante bonito, emocionante. Creo que Galpone y Bobadilla hicieron lo suyo, ambos equipos creo que lucharon hasta el final. Esto se resolvió bajo definición a penales. Creo que los penales es una lotería. Hoy día Galpone nos representó, no tan solo a Galpone y al sector de Los Montes, los montinos. Creo que Galpone hoy día representó a la comuna de Río Claro en general, y es por eso que hoy día tuvimos un gran marco de público, donde todos los asistentes hoy día tuvieron un excelente comportamiento, y eso para nosotros nos llena de satisfacción también como comuna. Así que felicitar a los dos equipos, al campeón, al subcampeón, y que sobre todo al equipo de nuestra comuna, a Galpones, que piensen que el fútbol es así, les dará revancha. Hicieron un tremendo
tremendo campañón. Creo que Galpón es, está pensando en cosas en grande, y eso de verdad que le da una tarea tremenda a todos los equipos de nuestra comuna, y no tan solo a la comuna, así que también de la región. ¿Se piensa un buen futuro para el fútbol fútbol rioclarense? De todas maneras, yo creo que la competencia se transforma aún mayor, más competitiva. Yo creo que hoy día los dirigentes, la hinchada, los jugadores tienen una motivación mayor para poder jugar en este hermoso campeonato. Hoy día Río Claro tiene bonitas canchas, tiene buenos clubes, y eso también a nosotros nos hace más atractivo también para que la gente de afuera llegue a conocer nuestro pueblo, nuestra comuna de Río Claro. Así que en todo ámbito esto es una cadena que nos sirve a todos. Oiga, Cevite, permítame felicitarlo a usted, porque de verdad por su excelente trabajo, porque usted ha sabido llevar y transmitir de alguna u otra forma distintos partidos de la región, y eso habla muy bien de usted, y que le siga yendo muy bien como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias, señor alcalde. La despedida, señor alcalde, que es una invitación a la gente maulina que se invita acá en la comuna de Río Claro. Sí, que asistan, que vengan a conocer Río Claro, que conozcan Cumpeo, que Cumpeo es bonito, con una comuna hermosa. Hoy día hemos querido también atenderlos bien. Creo que nuestras barras de galpones, tanto como la barra del equipo visitante, tuvieron un excelente comportamiento, y eso habla muy bien de ellos, porque eso también transforma que el fútbol amateur se siga potenciando y siga atrayendo más gente. Listo, alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Ahí estuvo con nosotros el alcalde de la comuna de Río Claro, el señor Américo Guajaldo Ollarse. Vamos allá, seguir dialogando acá, de la gente montina, que sigue. Los Itomamboy, ahí está los Itomamboy. Está celebrando los Itomamboy junto con Bobarilla. Ahí está la gente montina, fuerza montino nomás. Hay mucho campeonato por delante, ya a seguir. Es la riera acá en la Copa de Campeones, señor de 35 años también, señor honor. Y en todos dos aspectos. Vamos a ver si podemos conversar con el presidente, el señor Iván Muñoz. Así que hay que esperar el próximo año, tienen que repetir el campeonato para que puedan ir al 2020 al campeonato nacional. Ya, pero ahí en ese, el que gane esa copa, el va, que gane, no va a haber esa unificación que existe se terminó la unificación, así que el que sea campeón en el año 2019 va a ir el 2020 a representarnos donde corresponde el campeonato nacional. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Señor presidente, en vivo al 7TV, cuéntelo. Estuve escuchando ahí que ahora se va a volver a jugar una unificación para la próxima edición de la Copa de Campeones, pero a contar el 2020, ¿cierto, vicepresidente? A ver, no. Lo que pasa es que hasta este campeonato que se jugó este año en Mafil y en Valdivia, se unificó el título. ¿Ya? Ahora solamente el que sea campeón el año que haya campeonato va a ir a jugar el campeonato interregional sur, que va a ser el 2020, por lo tanto el campeón del año 2019 es el que va a ir a representarlo a la séptima región. El Club Deportivo Badilla es campeón regional con todos los méritos que tiene, pero no hay nacional el próximo año, porque es año por medio que hay nacional del 35. Ah, ya, eso es lo que ya vamos a ver. Y ahora, ¿cómo encontró esta tarde deportiva? Con mucha gente, mucho entusiasmo, bueno equipo, eso también habla muy bien de ANFA regional. Bueno, en eso estamos. Nosotros estamos siempre queriendo nivelar hacia arriba, no hacia el lado ni hacia abajo, y con la ayuda de los jugadores, de los árbitros, del público, de ustedes que transmiten los partidos, nosotros que estamos felices, estamos contentos. Creo que no le tenemos nada que desmerecer al profesionalismo, de acuerdo a la organización que tenemos, un lindo espectáculo, un gran marco de público, una buena cancha. Felicitaciones nomás a los campeones, al Club Deportivo Badilla, que disfruten este campeonato, que todos esperan ser campeones regionales de alguna copa, y nosotros más felices nos sentimos pudiendo llevar este tipo de espectáculo. Así que agradecerle a todos, y como lo dije en otro medio, estoy muy emocionado, muy contento de estar en este estadio que lleva el nombre de don Claudio Guajardo, exalcalde de Río Claro, que fue un amigo grande de ANFA. Así que muchas gracias por todo, y discúlpeme que me emocione un poco, porque no se preocupe, póngale más, señor presidente. Don Claudio fue un amigo grande de nosotros. Señor presidente, ¿qué es lo que se espera para ANFA en el futuro de acá en la región del Maule? Bueno, estamos el próximo a iniciar ahora el 7 y 8 de julio las selecciones de segunda infantil con las selecciones de sub-17. Así que el campeón de la sub-17 va a jugar allá en Zapallar, en la quinta región, en el campeonato nacional. ¿Ya? En el verano del 2019. Entonces es importante ese campeonato, y posteriormente jugaremos los 45 en agosto, y en septiembre comenzamos los de 50 años, que se juega por clubes, y con eso cerramos el año
damos vuelta al año con fútbol en todas las categorías, así que nos representen bien los campeones que van a los nacionales, que Independiente Sanatorio, que va a jugar allá a la región de la Araucanía en el verano del 2018, y el campeón de la Sub-17 nos va a representar en la quinta región, así que ojalá que le traigamos el título para la séptima región, que creo que lo tenemos merecido con creces. Muchas gracias, señor presidente, conversar con CTTV, a seguir trabajando con la ANFA regional, que lo ha hecho súper bien como presidente. Muchas gracias a ustedes, nosotros hacemos todo lo que podamos para poder nivelar este fútbol, elevar este fútbol amateur, como usted lo ha visto, usted ha estado en toda la cancha y creo que tenemos que seguir trabajando por el bien del fútbol amateur y también por los dirigentes, por todas las autoridades que nos apoyan. Recuerde que en la final de Sanatorio con el equipo de Oro Rojo, ¿no es cierto? Estuvo hasta el intendente con nosotros, entonces eso nos gusta. Hoy día estuvo el alcalde con nosotros acá, entonces significa que el fútbol amateur es grande para nosotros. Tenemos más de 1 millón de jugadores a nivel nacional, nosotros cerca de 100.000 jugadores. Entonces, el fútbol amateur es grande y eso es lo que quiero destacar, porque el fútbol amateur es lo que yo más amo en la vida como actividad extra de mi trabajo. Así que muy agradecido a todos y especialmente a los medios de comunicación que nos han servido para difundir este deporte y decir que aquí en el fútbol amateur no hay arreglines, ni hay cuchufletas, no hay nada. Todo se juega, el que hace mejor las cosas en la cancha gana y eso nos deja muy felices, muy contentos. Muchas gracias, señor presidente. Ahí a descansar nomás. Gracias a ustedes. Y a seguir trabajando con la ANFA regional. No, así, todo el año, las 24 horas. Muchas gracias. Ahí está el presidente de la ANFA regional, Iván Muñoz. Ahí está generando los Boca Seca del conjunto de Bobadilla de San Javier. Vamos a ver si podemos seguir. Boca Seca, sigue celebrando la gente de Bobadilla de San Javier. vamos ya está despidiendo la transmisión. Saludamos a todos ustedes y muchas gracias por tener otra gran sintonía, y eso está tiene recompensa, que el CTV está haciendo muy bien el trabajo para todos ustedes, para Talca, Chile, en el mundo, transmitiendo el fútbol de Talquino, y eso lo deja muy excelente contento. Tuvimos cualquier visitas en esta transmisión en vivo directo acá en Río Claro. Esta finalísima de la Copa Regional, sigue de 35 años el conjunto del Boba y el conjunto de Galpones de Río Claro. Vamos ya, tuve un problema, pero ya se está calmando. Vamos ya a despedir la transmisión. Da las gracias, muchas gracias, pero muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos esta linda transmisión que estuvimos transmitiendo para tal cachín del mundo a través de la linda señal de Cevite TV, el canal del fútbol de Talquino y también la región del Maule. Abrazo de gol para todos, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias a los auspiciadores, gracias a todos ustedes por sintonizar nuestra transmisión. Eso me deja muy agradecido, eso me deja muy contento que el trabajo de Cevite TV lo está haciendo bastante bien. Abrazo de gol para todos, lo estamos despidiendo en la linda transmisión. Felicidades para el campeón de Bobadilla San Javier y felicidades para el vicecampeón del conjunto, vicecampeón de Galpones de Río Claro. Los vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Abrazo de gol para todos. Buenas tardes.